Hi, we continue with our weekly devotionals. We've been talking and discussing the Apostles' Creed. Today we continue with the phrase, I believe in the resurrection of the body. Hola, continuamos con nuestra discusión, nuestros devocionales del apóstol, del credo de los apóstoles. Hoy vamos a continuar y continuamos con la frase que dice, creo en la resurrección de los muertos. As Christians, we believe the resurrection because it is the glorious hope and a promise that we have in Jesus Christ, that we will be reunited with Him, the promise of eternal life. As we believe in the resurrection of the body, means that we believe in the resurrection of Jesus Christ. Cuando nosotros hablamos de la resurrección, ¿verdad? Nosotros creemos en la resurrección porque es la esperanza que tiene el creyente. Es la esperanza de la promesa del Señor que íbamos a estar con Él y que lo íbamos a ver nuevamente. Y cuando nosotros creemos en la resurrección de los muertos, estamos afirmando de que creemos en la resurrección de Jesucristo. In 1 Corinthians 15, verse 12 to 14, we read, But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Cuando leemos en 1 Corintios 15, del 12 al 14, ¿verdad? Pero si predica que Cristo, que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. At the hearts of the good news is the resurrection of Jesus Christ. En el corazón de las buenas noticias de salvación es la resurrección de Jesucristo. When we believe in the resurrection of the body, we are saying that we believe in the resurrection of Jesus Christ. Cuando nosotros decimos que creemos en la resurrección de los muertos, estamos afirmando que creemos en la resurrección de Jesucristo. It is demonstrated that God is stronger than death through Jesus Christ's resurrection. Death, for Paul, is not a neutral force. Death is an enemy, as can be read in 1 Corinthians 15:26. It is an anti-God power that must be destroyed if creation is to experience abundant life. Como leímos en Corintios, ¿verdad? Pablo le está diciendo a los corintios que la muerte es el enemigo de Dios, es un enemigo a ser destruido. Primera de Corintios 15, 26. Paul's gospel promises abundant life. El evangelio que leemos, ¿verdad? De Pablo, que estamos leyendo, que leímos y que yo he basado lo que estoy explicando de la resurrección, nos promete vida abundante. How can there be a promise of abundant life if God is not stronger than death? If God has not raised Jesus from the dead, then there is no hope that God will raise anyone else. As we have been discussing in our previous devotionals, we believe in God, the Father, the Son, the Holy Spirit, and what that represents and the promises that belief, that our faith represents. And we believe that Jesus Christ was resurrected, was raised from the dead, and that we are saved, that we have been saved and justified from sin and death. Nosotros hemos estado discutiendo que nosotros creemos en Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo.
y que creemos en la resurrección de Jesucristo y que a través de la resurrección de Jesucristo nosotros fuimos salvos y justificados de la muerte y del pecado. Believing in the resurrection is believing in the power of our God. For God to defeat death, it is the signal that God has defeated the power of sin. God's resurrection of Jesus is the security, the first fruit that God has defeated the power of death and sin for all creation. ¿Verdad? Creer en la resurrección significa creer en el poder de nuestro Dios. Creer de que Dios ha vencido a la muerte y que esto es una señal de que Dios venció el poder del pecado. La resurrección de Jesucristo es la seguridad, es el primer fruto de que Dios ha vencido el poder de la muerte y del pecado para toda la creación. The resurrection exposes the lie of autonomy. That if we have enough money and time, we will find ourselves a way to become immortals. People spend lifetimes and billions of dollars trying to find a way to be immortal, to live forever. But the more we try to save ourselves, instead of finding ways to rely more fully on God, the further we separate ourselves from God. That is why we believe in the resurrection. Because we want to be closer to God. Because we believe in His promises. And we believed that He died for our sins and that He was resurrected. La resurrección también expone lo que es la mentira de la autonomía, de que si nosotros tenemos el tiempo suficiente y el dinero y la ciencia, nosotros podemos llegar a ser inmortales. Y mientras más tiempo pasamos tratando de descubrir o de intentar ser inmortales, el menos tiempo que pasamos buscando de Dios y nos alejamos del Señor. Nosotros creemos en la resurrección porque nosotros reconocemos que Jesús resucitó. Y nosotros queremos acercarnos cada vez más y más a Dios y llegar a esa promesa de la vida eterna. You see, the resurrection of Jesus Christ means that we know where we are going. It means that life wins over death. It means good wins over evil. It means God wins over sin. The resurrection of Jesus Christ means God has the last word. La resurrección de Cristo significa de que Dios tiene la última palabra, de que Dios ha vencido a la muerte, al pecado, y de que nosotros sabemos para dónde nosotros vamos. Que nosotros tenemos una promesa de vida eterna, nosotros sabemos que vamos encaminados hacia esa vida eterna. When we say that we believe in the resurrection, we are saying that we believe in the gospel of salvation, and we are saying that God can repair what is broken, raise up what is cast down, renew what is old, restore what has been ruined. God has the last word. Cuando nosotros decimos que creemos en la resurrección, estamos diciendo que nosotros creemos en el evangelio de salvación, que nosotros creemos de que Dios puede reparar lo que se ha roto, puede levantar lo que se ha caído. Puede renovar lo que es viejo, lo que se ha arruinado, y que Dios tiene la última palabra. So many people are afraid of death, but we as Christians are not afraid, because death is our victory, because God defeated death. Muchas personas tienen miedo a la muerte, pero nosotros como cristianos no le tenemos miedo a la muerte porque la muerte es nuestra victoria porque Jesús, porque Dios venció a la muerte. Now, this doesn't mean that we're in a hurry to die. No, we're not. But we do not fear death. Esto no significa que nosotros tenemos prisa por morirnos, no. Pero significa que no le tenemos miedo a la muerte. Whether we are alive on earth or resurrected with God in heaven, we are confident that the resurrection
power of Jesus Christ is with us. Sea que nosotros estemos vivos aquí en la tierra o resucitemos, ¿verdad? Con Dios en los cielos, nosotros sabemos y creemos en el poder de la resurrección por Jesucristo. The resurrection is not merely life after death. It is the continuation of life after death in a glorified body, which are our present body in a glorified state. La resurrección no simplemente es la vida después de la muerte. Significa la continuación de nuestra vida después de ese proceso de muerte en cuerpos glorificados, cuerpos transformados, que son nuestros cuerpos, pero transformados. In 1 Corinthians 15, Paul compares our future life to a seed sown in the ground. Some ask, how are the dead raised? What you sow is not the body which is to be. That's in verse 35. With seeds, what pops up after a while isn't the seed, but the wheat, keen to the seed, but different. For us, it is sown a physical body. It is raised a spiritual body. Verse 44. It is still a body, but it's not the old body. It is a spiritual body. Transformed, still physical in a way, but morphed into something that is new, that is eternal, that is God-like. God's plan for us, according to the Bible, is not that we have immortal souls that will escape our bodies one day and float up invisibly to be with other immortal souls. We believe not in the immortality of the soul, but the resurrection of the body. As we've been saying, we believe in the resurrection of the body. Eternal life will be a bodily life, and yet radically transformed. El plan de Dios, a través de lo que nosotros leemos en la Biblia, no es de que nosotros, nuestras almas van a escapar de nuestros cuerpos y van a flotar invisibles, sino que nosotros vamos a ser resucitados. Que nuestra vida eterna va a tener un cuerpo, pero que va a ser un cuerpo totalmente transformado. Apart from our hope in the resurrection, our lives in the world are not random, are not meaningless, and are not ordered towards death and decay. But with the power of God's love, which brings to new life that which was once dead, our lives are meaningful and filled with purpose, which means that we live lives as living sacrifices. That we've talked about before. We live our lives as the hands and feet, helping others around us. We live lives following Jesus Christ, living a life putting our hope and faith in the one that was raised from the dead, a life that offers a newfound freedom from the weights of guilt and sin and pain. It allows you to live the life that God has created for you. A new life that God made possible through His love. Aparte de nuestra esperanza en la resurrección, está incluida en la esperanza de nuestra resurrección, es que nosotros estamos en este mundo no por casualidad, no porque nacimos simplemente para morir y decaer, pero nosotros estamos en este mundo gracias al amor de Dios que nos da una vida nueva, que nos da una vida que continúa después de la muerte, una vida con sentido y con propósito, que significa que nosotros vivimos unas vidas siendo sacrificios vivos, siendo las manos y los pies, ayudando a nuestro prójimo, como hemos hablado y discutido en devocionales antes, viviendo una vida siguiendo a Jesucristo, poniendo nuestra fe y nuestra esperanza
en aquel que resucitó de entre los muertos. Una vida que ofrece una libertad del pecado y de la culpa. Una vida libre de dolores, que nos permite vivir una vida, la vida que Dios creó para nosotros. La vida que es posible a través del amor de Dios y de la gracia de Dios que nosotros vivimos. We are thankful that in Christ Jesus we have eternal life. Estamos agradecidos que en Cristo Jesús nosotros tenemos vida eterna. Join us next Sunday. It is Pastor Matt's last Sunday with us as he transitions to another church. Look at the notifications in Facebook and YouTube. We're going to have a goodbye event. I hope that you can join us. Espero que nos puedas acompañar el próximo domingo, que es un servicio, el último servicio de Pastor Matt de despedida. I hope you have a blessed weekend. Espero que tengan un fin de semana bendecido. God bless you. Dios les bendiga.